Rusia consiguió una victoria más sobre el Armagedón. Triple H recuperó el título de campeón de los pesos pesados, Randy Orton ganó el título intercontinental y Ric Flair y Batista ganaron los títulos por parejas. En el episodio de Raw, Shawn Michaels y RVD, Rob Van Dam, vencen al equipo de Batista, Ric Flair y Triple H. Shawn Michaels hace un pin a Triple H durante el combate para obtener el título de Triple H en Raw. Así que ya sabéis, combate Triple H contra Shawn Michaels. Ya quedan solo 4 combates, 4 episodios. Así que ya queda menos de esta rivalidad de los Casual Kings del WWE 2K15. Bueno, provocar daños leves a Triple H. Bueno, vamos a centrar en la cabeza. Así que vamos a tocarle a alguien. Vamos a darle otra vez. Ahí está. Bueno, hemos salido muy fuerte. Yo creo que ya en el siguiente. Pues es un daño leve. Todavía no. Algún golpe más. Así viene. Daño leve. Vale. Hay que hacerle el loop. Vamos. Cogerle y tirarle como ha hecho ahora mismo contra la cuerda. Vale. Bueno, no le queda muy bien. Ya estamos. Las intenciones muy pronto. Ahora. Ahí está, en esa escena. Ahí está, la rueda rota. Nos aguanta ahí y fuera. Cuidado con Triple H. Toma ya. Aprovecho y ahora entra el combate. En el siguiente, empezaré a subir el hoyo en China. John Cena creo que son 19 episodios, son más combates, así que era un poquito más que esta. Vale. Bueno. Vamos a quedarnos un poquito aquí, esperamos a que suba. Vamos allá. Vale, inversión que me ha hecho ahí. Ahora me toca a mí. Inversión suya. Seguimos invertido. Buen golpe. Inversión suya, madre mía, estamos aquí. Pero inversión, ahora sí, yo. Estamos ya casi al 100% para tener el movimiento personal. Entonces, yo tengo. Levanta y va. 100%. Vale. Tenemos el corazón. Bueno, cuidado con Ripley que viene. No hay ataque, no hay ataque. Ahí está el Ripley, no hay ataque. Pero ahora. Dios, vamos, ¿no? Rick Flair. Adiós al árbitro. A ver qué va. No. Déjate. Oh, tiene un momentito. Le va a golpear. Ahora tenemos que escapar de la cuenta. Sí, hay que escapar de la cuenta, oye. Supongo que van a tener que seguir cumpliendo el objetivo de realizar la super patada. Pero no hemos hecho final. Vale. Vamos ahí.
Oh, one of the biggest matches of Shawn Michaels' career we're witnessing is coming to the forefront just like it did the last time these two men met 2 weeks ago on Raw when HBK and Rob Van Dam defeated Triple H, Ric Flair, and Batista in a handicap tag match. Yeah, but Shawn Michaels is starting to get Triple H angry, and the one thing you don't want to do is make the game mad, because that's when he is most dangerous. Well, he's not called the cerebral assassin for nothing. Triple H will pull out all the stops to make sure his title doesn't slip away. You know, it's just over a year ago, Coach. Ahí está, la dice la a la que bueno, estamos en esta línea, pero por eso lo está haciendo así. Mola. Y ya así va a terminar el vídeo, creo. Uno, dos, tres, sí. Pero tiene dos números sobre la banda, que pueden no ganar. Y creo que es un empate, así que espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. He deserved it. What a crime.